皆さんこんにちは、日本バレル協会の中塚です。今日は横にラミロ・モヤノ選手が、来ております。ラミロ選手、¿cómo estás? Bien, bien, la verdad que muy contento, muy agradecido de poder venir acá con el mundo. Un placer. La verdad que es una emoción para uno lo que viene de tan chico jugando al pádel. Y hoy por hoy estar acá en Japón haciendo lo que nos gusta es un verdadero placer. ¿Qué tal Japón? La primera vez que estás por aquí. ¿Cómo lo está pasando? Bien, bien, increíble. Bueno, hoy justo que estábamos comentando que la verdad que no conocía Japón, me llevo una imagen de Japón espectacular. Quiero volver pronto porque sensaciones y quiero conocer más, así que espero que estemos acá con el país. Muy bien, bueno, creo que ya estás en el medio del World Padel Tour, bueno, ya está terminando casi el año. Sí. ¿Cómo lo está pasando? ¿Bien? ¿Con tu nuevo compañero, no? Bien, sí, bueno, el principio de año fue un poco raro ahí con Cristian, no nos pudimos terminar de acoplar, entonces decidimos cambiar y la verdad que hoy por hoy con Juan Cruz estoy muy contento. Hemos superado las expectativas que teníamos por un principio y hemos cumplido objetivos bastante rápido en pocos torneos. Así que nada, espero terminar la temporada de lo mejor posible, que el año que viene sea un mejor año y nada, que hagamos buenos resultados para poder llegar más. La primera pregunta que te hace es: ¿cómo es tu rutina diaria? O sea, ¿cuántas horas practicas? ¿La mañana, la tarde? ¿Cómo te llevas con la semana? Bien, yo bueno, me levanto a un desayuno. Hago más o menos 2 horas de desayuno, donde trabajamos la técnica, la táctica, hacemos partidos. De hecho, es un poco muy variado y también dependiendo un poco del entrenamiento de si tenemos torneo la semana siguiente. Y si tenemos torneo la semana siguiente, analizamos un poco. Ustedes ya se conocen prácticamente casi la mayoría de los jugadores, pero por ejemplo, lo que me preguntan es que cuánta estrategia o cuánta forma de tácticas ustedes tienen en la forma cuando están avanzados o cuando están por ejemplo. A nivel profesional es el 100% táctico. Ah, ya no, 100%. Por hoy, por ejemplo, en ese momento, Miguel Lampertin, que para mí fue uno de los mejores jugadores que hubo, y vos lo veías jugar a Vela contra Miguel y Vela le tiraba globos. Entonces, que es un mecanismo de dónde tirar la bola para después tirar con el globo. Son muchísimas cosas que hoy por hoy se nos encuentra para seguir mejorando el pádel. O sea, hay mucha estrategia, digamos. Hay mucha estrategia, mucha estrategia. Los 5 golpes importantes, o sea, para ti. Los 5 golpes importantes para mí, el principal es el más importante de todo, porque es el que defendiendo te da la posibilidad de atacar. Sí. Entonces para mí ese es el más importante. Después el otro importante es el smash. El smash de por hoy, es el que tenés a ver el padre próximo de Lebron, tanto Lebron, bueno, Paquito, Ale Galán, jugadores, muy detrás de la pista y es un golpe que beneficia mucho del padre. Después, si te tengo que decir 3 golpes más, ya me iría casi todos los golpes, ¿no? Que hay en el pádel, pero yo más que 5 golpes me quedaría con eso, ¿no? Con darle mucha importancia al globo, darle mucha importancia al pádel. Ya, Karimas, ¿cómo estás? Después, como te dije, bastante pasa para un nivel de estrategia. Ah, Oscar, toma esa, toma esa. De pensar mucho, si no te pones a analizar, Bela mismo siempre lo dice, que es un jugador que tiene los golpes, ¿sí? Que no tiene todo el golpe, pero tiene todos los golpes. 7 puntos y con eso se maneja. Ahora, quizá por ejemplo un LeBron tiene una pegada 10, ya tiene que mejorar para algunas otras cosas. Entonces es un equilibrio, es un equilibrio de saber jugar estratégicamente, de golpes, la disposición en pista. Pero si vemos, si se pone a analizar, yo creo que contra el pista con Miriam Gutiérrez es un jugador que hace muy poco de las indicaciones, pero siempre bien colocado. Son diferentes puntos, diferentes cosas, pero yo creo que año a año va a mejorar. Pues ahora tu compañero de San Juan, por ejemplo, él es zurdo y cuando se cae.
cambian de posición, digamos. ¿Tienen una estrategia de eso también o lo practican ustedes también? No, el tema de los cambios de lado en los puntos es cuando ya, a ver si lo explico para que me entiendan, un buen tiro, ¿no? Yo siempre intento, si él, imagínate, hace un buen tubo paralelo, yo intento cubrir la red porque pienso mejorar. Entonces yo voy contra la red. Ahora, si yo vi mal ese tiro y me pueden tirar el globo, ahí se produce el cambio de tiro. No es que sea una estrategia, sino que es leer un tiro, ¿no? El lugar es leer el tiro que se mueve mal y que no pueda sacar. Entonces, tú que sos de revés, ¿practicás también de drive? No, solo practicar de... No, porque aparte de siendo zurdo, juega en la posición de derecha. No, cuando se hace un cambio, entonces es tipo ya es tipo de emergencia. Sí, es exactamente. Cuando hay un cambio es de emergencia. En nuestra pareja ahora, hay muchas parejas para que están cambiando de lado. A veces para hacer hay muchas parejas, ¿no?, que van variando y van buscando estrategia para los rivales. ¿Qué jugador te gustaría jugar? ¿Qué jugador te gusta? ¿O qué jugador? Mira, si te soy sincero, estamos haciendo un trabajo con Juan, muy bueno. Espero que dure muchos años y nos lleve muy arriba. A prueba, prueba. Y es difícil a veces buscar un equipo, ¿no?, que te sientas tan bien. Solo por estudiar los resultados en pista, quizá la gente no ve lo que hay detrás de cada pareja, es compartir estos puntos, jugar el punto, ganar el campo más importante y comparto más con mi compañero. Entonces, para mí, personalmente, el ir a trabajar feliz o trabajar con ganas es fundamental. Entonces, hoy por hoy, si me preguntás, ojalá llegue a la cima del padre, creo que sería espectacular. Ahora, si me vas a elegir un jugador favorito para mí, a mí siempre me gustó él, porque era creo que es su capacidad mental, su capacidad de juego. A mí me parece espectacular y es un jugador que me encanta verlo jugar. Bastante completo. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Y al final le podés leer a la cámara, a los fans japoneses, una palabra que aprendiste por lo menos de japonés o una palabra que... Bueno. Muchísimas gracias a todos por estar acá con nosotros. Estamos muy contentos, tanto Juan y Diego, todos, de poder venir acá. Así que nada, espero verlos en Madrid, en todos los torneos, volver a Japón y bueno, arigato. Bueno, gracias Rami por este tiempo. Te tengo acá un regalito de la JPA, de la Japan Padel Association. Pues una toalla para ti, para que lleve recuerdo a España y pues te vemos pronto acá otra vez. Bueno, muchísimas gracias por el regalo y nada, lo mismo que dije antes, espero volver pronto. Estamos encantados de poder ayudar y colaborar con el japonés, espero volver. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos.